Sí, fíjate que es un tema muy interesante, es un tema muy innovador acerca de la ley Olimpia. ¿En qué consiste esta ley? Pues más que nada, antes que sea una ley, son ordenamientos, es un conjunto de iniciativas de aplicar en cuestiones de ciberacoso. Esto con el afán de prevenir delitos, de prevenir situaciones en las cuales las mujeres pueden ser vulnerables en este término. ¿Por qué? Por las condiciones en las que los compañeros de transporte se puedan ver involucrados. Esto con el afán de prevenir delitos y de prevenir situaciones que vulneren precisamente la seguridad de las pasajeros o de las personas, ya sea mujeres, niños o adultos. Va más encaminado a ello, darles un panorama general de lo que pueda pasar en dado caso que tengan una acción, una consecuencia referente a sus acciones. Fíjate que sí hemos tenido situaciones donde algunas personas que manejan ese tipo de vehículos han sido señalados de alguna situación en la que incurren en tener el número de celular de algún usuario y que están acosando o siendo muy repetitivos en mensajes. Entonces, para que vean también las consecuencias que puedan tener en dado caso que tengan este tipo de acciones a estas personas. Obviamente está enmarcado en el Código Penal. ¿Para qué? Para que puedan ver precisamente los alcances en cuestión de sus acciones. Efectivamente, esta ley no solamente implica la protección de la mujer, sino de todas las personas en cuestiones vulnerables. ¿Cuánta gente participa el día de hoy? Estamos invitando a todas las personas que manejan este tipo de vehículos para que también se den idea de qué es la ley Olimpia y sobre todo sus alcances y sus consecuencias, en dado caso que puedan ejercer este acto. ¿Algo más sobre ese tema? Hombre, espero que sea beneficioso para todos ellos y sobre todo que la Dirección de Tránsito y Movilidad sigue constante con las capacitaciones, sigue constante con la cuestión de la prevención. La prevención es más barata, yo sé que no luce, pero al final de cuentas deja un legado a futuro en cuestiones de las acciones que puedan tener todas las personas.